porque así como la Gestalt pone el acento en estas partes internas, en estas identidades internas, en estos personajes que viven adentro, que a veces están como una asamblea peleándose o conciliándose o en oposición o en lucha o en fraternidad, pues Constelaciones pone más el foco en esta asamblea externa, que es este mundo de vínculos, de nexos, de alma familiar en la que vivimos. Y lo que es muy bello es ver cómo las cosas van y vienen, cómo nuestra pertenencia a esta alma familiar va creando identidades adentro y cómo estas identidades se mantienen o encuentran su energía en la conexión con personas afuera.